Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí estamos en su espacio en política. Ay, ay, ay. Pero cuántas cosas aconteciendo en el país y en el mundo. Sí, muchas cosas están pasando en todo el territorio dominicano, pasando muchas, pero muchas cosas. Y usted en su casa se va a enterar de lo que está aconteciendo. Hoy estamos más temprano porque hoy Arnold cumple años. Cuando cumple años la gente, hay que hacer los programas temprano para dejar la noche de fiesta a Arnold Samuel. Así que felicidades para Arnold, que está de cumpleaños en este día. Arrancamos de inmediato, señores, porque hay noticias, muchas, pero muchas noticias. Sí, ay, ay, ay. El presidente de la República iba a tener que dar reversa otra vez, pero le libraron de dar reversa. Sí, le libraron esa reversa porque Carlos Pimentel decidió renunciar a el puesto que le había dado el presidente, que era de, ¿cómo se llamaba el puesto que le dieron? De alianza público-privada. Entonces, él renunció a ese y decidió quedarse con el puestecito que él tenía, que era el director de compras y contrataciones. Como él no puede ocupar las dos posiciones, y se lo dijeron por todas partes y en todas partes, no tuvo otra opción que renunciar. Que renunciarle a Abinader del puesto de alianza público-privada. ¿Cómo? Que no fue que renunció, que fue que lo llamaron de palacio. Le dijeron, mira, es mejor que renuncie. Porque si ya te habían dicho que esos puestos no eran compatibles, ¿para qué tú lo aceptas? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Por qué no le dijiste a Luis Abinader que no se podía, que tú no podías aceptar eso? Porque eso era inconstitucional, porque eso era ilegal. Pero ya él renunció. Carlos Pimentel ha renunciado a su puesto de director de alianzas público-privadas y se queda solo en contrataciones. Y eso fue lo mejor que él pudo hacer, porque imagínese usted, si el presidente que tuvo que recular la semana pasada hubiese tenido que recular esta semana también, entonces como que se iba a ver que hay muchos errores que se están cometiendo. Pero Carlos Pimentel le facilitó el caso con su renuncia de alianza público-privada. Entonces Carlos Pimentel presentó su renuncia a la recién designación al cargo de director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Pimentel continuará como director general de Contrataciones Públicas, cargo que ocupa desde agosto del 2020. Esto se produce luego de que distintos sectores de la vida nacional,
incluida la Finjus, Participación Ciudadana y otras alegaran la doble designación que constituía una violación a la propia ley de la Dirección de Alianzas Público-Privadas. Aunque fue este lunes que se comunicó la renuncia, la nota indica que Pimentel envió una carta al presidente Luis Abinader con fecha 27 de octubre de 2024, en donde indica que su función siempre ha estado marcado por un compromiso con los valores de un Estado de Derecho, así como por su firme determinación de contribuir a la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos. Ahí está Carlos Pimentel renunciando a su puesto de alianza público-privada. De esta manera, pues le facilita al presidente que no tenga que pasar esta vergüenza de dar para atrás a otro nombramiento. Yo quiero saber cómo va entonces el presidente a resolver el caso de La Vega. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.